Vamos a ver un video que me llamó un poco la atención de la opinión, la respuesta del cantante Héctor Delgado cuando le pregunta si un cristiano puede tomar alcohol. Antes de ver su respuesta, que voy a dar mi opinión, quiero decir algo, dejar algo muy claro. Héctor ha dado muy buen testimonio. Para mí es un ejemplo a seguir. Ahora bien, a veces tomas posiciones muy dogmáticas y este es el caso cuando le preguntan el tema de que si un cristiano puede tomar alcohol. Vamos a ver su respuesta y luego voy con mi comentario. Lo que estoy viviendo es porque yo he probado los resultados. Le pregunto a usted que ha probado los resultados. ¿Los cristianos se pueden dar el palo? Seguro que no. Ah, ¿no? Seguro que no. Si ¿Y no, por qué no? ¿Cómo un cristiano se va a dar un palo contra una Biblia que dice que los borrachos no entrarán? Pero una cosa cielo. Es darse mucho a la bebida y otra cosa es darse una copita de vino. Es como que ahora me dijeran a mí que yo darme un besito tocadito con una mujer que no es la mía. No está malo. ¿Notaron ustedes cuando Héctor habla de emborracharse, el mismo entrevistador le dice, pero es que una cosa es emborracharse y otra cosa es darse al alcohol? Luego Héctor pasa a ser muy dogmático cuando deja la idea de que la Biblia prohíbe tomar alcohol, no importa qué nivel, no importa de qué forma, no importa qué cantidad, simplemente está prohibido. Y él confirma su postura dogmática cuando compara tomar alcohol con ser infiel a su esposa. Una cosa es darse mucho la bebida y otra cosa es darse una copita de vino. Es como que ahora me dijeran a mí que yo darme un besito tocadito con una mujer que no es la mía, no está malo. Es una comparación totalmente absurda. En la Biblia sí tenemos prescripciones, doctrinas claras sobre el tema de la infidelidad conyugal, pero no hay ninguna parte de la Biblia donde se prohíba a un cristiano tomar alcohol. Y aclaro, yo no soy muy dado al alcohol. Un mal día me puedo tomar un vinito, etcétera, una copa. Ahora, una cosa es que a mí no me guste que yo no sea dado a algo y otra cosa es que porque no me guste o porque yo tenga algunas ideas en contra de eso, yo lo quiera llevar al plano de una prescripción o un dogma bíblico, lo cual es lo que está haciendo Héctor Delgado aquí. El apóstol Pablo, recuerden ustedes que en cosas que la Biblia no nos prohíbe hacer, él nos manda a actuar con conciencia, con libertad cristiana, pero con conciencia. En muchos casos, cuando una persona está tomando, aún sea un cristiano, está tomando un trago de alcohol de forma amistosa, en su casa, etcétera, eso no significa un pecado. Así que la postura de Héctor aquí es muy común dentro del mundo evangélico, que hagamos listas extensas de prohibiciones. No, la Biblia dice que no se puede esto, que no se puede aquello, que no haga esto, que no beba, que no salte, que no brinque. Y eso se da en muchas ocasiones. Y terminamos haciendo listas de prohibiciones que la Biblia no tiene. Comenzamos a hacer un evangelio más de prohibiciones que de libertad en Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Héctor es para mí un ejemplo, pero en esta ocasión su respuesta queda muy corta y está totalmente sacada de contexto, sobre todo esa declaración, esa comparación absurda de comparar el tomarse un trago de alcohol con ser infiel a su mujer. Totalmente desacertado ahí. Fuera de eso, agradecemos a Héctor que siempre sigue siendo un buen ejemplo. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Dejen un like si el video les ha gustado. Soy Esaú Mejía. Nos vemos en un siguiente video. Si desean que yo hable de estos temas sobre prohibiciones y cosas que hay en el mundo evangélico que muchas veces se creen mal, déjenmelo en los comentarios y puedo hacer algunos videos sobre eso.